Hola, aquí estoy con Laura, Rosario y las demás chicas. Ahí está la teacher de Zumba. La teacher. No, la que está recuperándose. Caliente, no sé si. Con mi barrita. Te voy a poner más caliente, ¿sabes? Té de canela con. ¿Qué me puso Berry? Canela con mango. No, con mango. Aloe. Sábila. Aquí, pero bueno, yo vengo aquí a Big Lots, chicas. Ya salí de Zumba y vengo a Big Lots. Quiero buscarme unos organizadores que les dije que para mis zapatillas
y mis zapatos y así, chicas, para ver. Y quiero ver algunas decoraciones de Navidad. Oh my god. So yeah. Y miren, ya me estoy terminando mi shake. Está bien rico, muy muy rico el shake. Y bueno, ahorita las veo, ¿okay? It was the night before Christmas when I was in the house. Not a creature was there. Not even a mouse? Not even a mouse. Merry Christmas! Ay, qué chistoso. Merry Christmas! Los arbolitos. Miren, ese está bien bonito. Ay, miren cuánto cuesta, 230. Qué bonito. Miren, las decoraciones, me gustan estas. Es el color de mi arbolito, azulito. En este no tienen tantas decoraciones. Miren, este pillow está bien bonito. Es otro, oh my god, está bonito. ¿Cuánto cuesta este pillow? Quiero $15. Pero no tienen el par. Miren esto. No sé, pero a mí me encanta venir a ver estas cosas. Miren, me gustan estos. Están bien bonitos. So cute. Miren esos bath bombs. Miren, $1. Miren, voy a agarrar esta. Tienen de esta muñeca. También tienen de esta otra. A Mayeri le gusta. Qué bonitas casas. Qué bonita está esta bolsa. Miren, me gustó bastante. Esta ya está bonita. You can give them anyone. Vine a TJ Maxx, que está junto con Home Goods. Sí. Y estoy viendo las cositas que tienen. Bien bonitas. Little kitchen sets are so cute. A mis hijos les gusta eso, como tienen la cocinita de Hello Kitty. Ya tienen el register. Ay, qué bonito. Estaría bonito para Mayeli. Que a Mayeli le gusta. Mira, quiero ver las decoraciones de Navidad. Porque Home Goods está pegadito a TJ Maxx. Hasta allá de ese lado está Home Goods. Acá de este lado está TJ Maxx. Oh my god, qué bonito. Miren. That's cute. $7, está bonito. A mis hijas les gusta esa chamaca. Ok, chicas, vengo saliendo de Home Goods y todas las máquinas están, no están funcionando y no saben cuándo las van a estar arreglando. Entonces, como aquí al ladito está Ross, voy a ir a Ross, tengo una hora para andar allí mirando. Y agarré bastantes cositas. Luego les voy a estar haciendo un video así como de compras de Navidad, como las que les hice de mira, aquí está Five and Below, que las que les hice de, tienen bastantes cositas bonitas, como las que le hice para Thanksgiving.
Y pues sí. Ay, Dios mío. Sí, sí. Entonces aquí estoy en Ross. Tengo que ir al baño a ver si encuentro cosas. Las puse en hold, las cosas que me las agarrara mientras este. Hi. Las puse en que me las agarraran mientras este regreso, para que no se las agarren a otra persona, porque con las cosas de Home Goods, si dejas una cosa, quieres volver por ella, ya no va a estar. Hay muchas cosas de Navidad. Esta está bonita. Yo decidí decorar con rojo y gris. Miren, este está bonito, es un grandotote. Ay, miren qué bonito. Así estoy decorando, chicas. Así con el reindeer, con rojo, gris. Pues $8. Miren este otro, qué bello. Bueno, chicas, yo estoy aquí. Salí de Ross, compré algunas cositas. Se los voy a estar haciendo un haul en mi canal para que vean. Creo que al ratito voy a pasar, que me llamaron de Home Goods. Me llamaron de Home Goods que ya están los registers sirviendo, las registradoras que están sirviendo. Entonces este, voy a pasar a comprar las cositas que aparté, porque según dicen que pueden apartar así un día. Ay, güey, mi pelo. O sea, todo un día lo pueden apartar, pero para mañana ya no. Es lo que escuché que le estaba diciendo a una chica, una de las que trabaja allí. Oh, ok. So, pero hay unas almohadas, dos almohadas que me gustaron bastante, que son rojitas y están súper suavecitas. Pero esas cuestan como $40 casi, no sé. A lo mejor voy a ir a otra tienda. Creo que quiero ir a la Big Lots, que está en... Ay, no sé, chicas, pero están bien caras. Están bien caras esas pillows. Están como a $39 por allí. Más con taxas serían $80 por dos almohadas. Y otras dos que me gustaron, que cuestan $24, nada mal. Entonces estaría comprando dos. Una cobijita que me gusta ponerlas en las sillas, en los couches, en los sillones. Y un table runner. Y quiero comprarme un Santa Claus que aparté. Otras cosas allí. A ver cuánto me va a salir mi chistecito. Yo que quiero mi coffee. Keurig. Quién sabe cómo se llame. Pero sí. Bueno, chicas, luego las veo, ¿ok? Yo voy a pasar al baño, que quiero ir al baño. Ya tengo un ratito que llegué. Pero voy a pasar al baño. Me estaba texteando con mi esposo. Y dice que creo que mañana o el domingo vamos a ir a buscar el árbol para los niños. No estábamos pensando poner árbol. Pero el año pasado lo pusimos, como mi esposo todavía estaba en la remodelación y así no había cupo donde ponerlo. Pero bueno, este año sí quiero y mis hijos quieren también, ¿no? Porque el año pasado no tuvimos, creo que no tuvimos, no. Pero bueno, luego las veo, ¿ok? Bueno, chicas. Aquí estoy con mis hijos, vine a Burlington. Quiero ver si tienen algunas pillows como alternativas de las de Home Goods, porque están bien pinches caras de allá. Jonah está aquí. Y les está amarrando los zapatos. Mira, dile hola, Mayeli. Hi, Mayeli. Hi. Dile hi, guys. Hi, guys. Mi papá es Burlington. Burlington. Dale, vente. Vente por acá, porque está mojado, vente. Sí, vamos, voy a ir a buscar eso. Miren, Joana, cómo carga a su hermana. Dale, vente, papi. Espérate. Yeah, help me. Okay.
Santa. I'm not Santa, I'm snowman. Snowman. Mira, aquí tienen un Santa Claus. ¿Cuánto cuesta? Porque ya cuesta, creo que $14. Santa Claus. Joy. Joy. Ven. $19. Creo que es igual. ¿Qué? Miren, qué bonito. So pretty. Y aquí estaba eso allí. MC. Dije. Mira el Mayerlix. I need it. A ver, mami, que está bien grande. Víctor, quítate de allí. A ver, mami, que dejo, quiero, quiero ver cuánto cuesta. Ok. Está igual, creo que más grande que Mayerlix. I want to sell it. Mami, I want to sell with her. Okay, a ver, te voy a tomar una foto. Acá está lo tuyo, mira, mira. Mayeli quiere desayuno hoy. Son las 5 ya. ¿Qué? Joana. Víctor. Primero, juguete, mira. Yo mi ensalada. Mami, yo me quedo. Here, the only one that's finished here is me and Victor. Victor finished his, all of his food, right, puppy? Oh, no, man, la papita de la Mayeli que le dio. Mayeli will be the only one No, eso no se come, papi. I tell you, I got crazy kids. Ya, párale. Loca, bueno, chicas, yo ya estoy aquí, chicos y chicas. Yo ya estoy aquí, mami, en mi casa. Mami. Dale, a loca, acá. Mire, aquí me, aquí tengo a Víctor. No, but you could do it, dale. Mi pelo. Miren, aquí está Víctor. Mi pelo. ¿Cómo que no puedes? Mira, ya sacaste muchos allí. No. Mira, acá. Aquí ya tienes, mira. No puedo, pero... Aquí Víctor está sentado. Bien que le gusta andar en la calle. Así, ¿cómo que no puedes? Mira. Bien que le gusta estar ahí en el monte. Le, lo tengo aquí sacándole todas estas cositas a su pantalón. ¿A que sí, papi? Sí. Dale. Oh my God, I think this is normal. Mira nomás. Haciendo pares, doblando ropa. Ya hice todos esos pares. Allá me faltan estos que están allá. Oh my God. Bueno, chicas, ya son las 9:51. Estoy todavía con mis dos niñas, Mayeli y Joana. No se han dormido, pero ya estoy bien cansada. Tenía aquí todo el tiradero, mira. Aquí. Ya limpié todo de ahí, ese, de ahí que estaba yo haciendo eso. Miren, ahí está Mayeli y Joana, están para allá atrás. Están viendo la tele. Yo me voy a acostar un ratito que me está doliendo mucho mi espalda. Estar ahí haciendo pares. Y ya acá tengo una bolsa acá de este lado que en todo esto. Estas bolsas que están aquí son ropa que ya no usan. Y que cada ratito estoy sacando ropa y ropa y ropa, ropa. Pero necesito llevarlas a donar o no sé. La ropa, los calcetines, no se los voy a tirar a la basura porque ya no tienen pares. Y sí, todavía yo tengo en el storage que tenemos aquí al lado de la trailer, tengo bastantes bolsas de ropa que dice que eran bebés.
y me he quedado algunas de recuerdo, pero de allí pues todo se fue. Right. Y bueno, chicas, mi esposo trabajó lejos hoy y me dijo que quería de comer, que se había comido, que me va a traer algo de comer, pero yo le dije que sí, pero a ver dónde pasa, porque yo quería que trajera comida de una tienda que le dicen La Azteca, que ahí venden una barbacoa de res que está bien rica y me gusta bastante, pero pero sí. Pero a ver de dónde me trae comida, porque ya tengo un poquito de hambre. Estoy un poquito cansada, no hice de comer hoy. Porque he estado para arriba y para abajo haciendo tantas cosas. Y así él me dijo que sí quería comer o quería que saliéramos a comer, pero iba a llegar tarde el trabajo. Y yo le dije mejor que me traiga de comer. Y sí, pues. Hasta aquí terminamos, chicas, el día de hoy. No sé si en la mañana les dije que era viernes 7 de diciembre. Bye. I wouldn't wanna be anybody else.